¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Andrea. Hoy les quiero hablar de un tema muy interesante que es la sugestión. Recuerden que todos los temas los hablo desde mi punto de vista y mi experiencia. Yo estudié programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana internacional, hipnosis de alto impacto, hipnosis por resultados. Y bueno, he estado presente en varias religiones, las cuales he ido porque me han invitado y para conocer, por conocimiento. Y bueno, vamos con el tema. ¿Cómo se forma una sugestión? Una sugestión se forma en el momento en el que una persona te dice algo. Por ejemplo, vas caminando por la calle, es un ejemplo, y una chica y un tipo por el carro le dice: mamacita, estás muy buena", o cosas así. Entonces ahí la chica, obviamente, quizás se sienta ofendida, pero en el fondo va a sentir pues que está hermosa, ¿no? Que por ello le están diciendo eso, aunque se puede sentir ofendida, ¿no? Entonces, bueno, la mente se divide básicamente en consciente e inconsciente. La mente consciente es la que recibe o la que, como su nombre lo dice, conscientemente quiere realizar una actividad. Por ejemplo, si yo me quiero levantar a las 7, pues conscientemente voy a poner el despertador a las 7. Y la mente inconsciente es la que: "Ay, no, yo quiero dormir más". Ay. La mente inconsciente es la mente que se formó de los 0 a los 7 años y bueno, que está muy en el fondo de tu ser y es la que te está condicionando de una forma u otra, y la cual a veces hacer las cosas que quisieras. Entonces, una sugestión se forma cuando hay una información la cual se está repitiendo bastante. Por ejemplo, los medios, bueno, obviamente saben de programación neurolingüística a unos niveles insospechados, y ellos quieren generar un miedo. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a lidiar con noticias negativas de que esto, que el otro, que el otro, que el otro, que el otro. Y la gente todo el tiempo está escuchando, por ejemplo, las noticias o leyendo los diarios, y pues ya está toda traumada, ya: "No te me acerques, no me toques, no me mires, no, tú, 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 tú". ¿Sí? Así es la sugestión. La sugestión se forma por medio de la repetición. Si a ti toda la vida te dijeron que eres un tonto, pues te lo vas a creer. Aunque tú conscientemente sepas que no eres un tonto, vas a creer que eres un tonto en el fondo, y eso te va a estar perjudicando tu vida. Entonces, básicamente así se forma una sugestión. Bueno, hay formas de que, por decirlo, ay, como ponerle una barrera a las sugestiones. Claro que sí, tienes que tener una mente bastante educada, y más que nada eso se logra con la meditación, porque la meditación aquieta la mente, ¿sí? Esto es lo que logras con la meditación. Entonces llega un momento en el que ya no te perjudica ni te beneficia lo que te digan o lo que escuches. Tú decides qué quieres tomar y qué no. Es como una barrera la cual se interpone a la información llega a la mente, perdón, la información llega a la mente consciente, y tú ya tienes esa barrera porque tienes tu mente educada, eres una persona meditativa, y ya esa sugestión ya no hace efecto en ti. Porque mientras no, pues vas a ser un títere de lo que digan los demás, ¿no? Porque si hay gente muy maliciosa que sabe sugestionar, y bueno, sugestionan a su favor, ¿sí? Siempre queriendo su beneficio, perjudicando, ¿no? Mas sin embargo, no hay que juzgar. Voy a hablar un tema en el cual más adelante el por qué pasa todo lo que nos pasa. Nada es casualidad. Hice un video anteriormente de esto, pero quiero profundizar porque es un tema muy largo que da para mucho y muy interesante por demás. Entonces, chicos, si en verdad quieren dejar de ser sugestionados sin darse cuenta, porque mucha gente es sugestionada y ni siquiera lo sabe. Si quieren dejar de ser sugestionados sin darse cuenta, comiencen a meditar o vengan conmigo a una reprogramación para que de verdad ustedes sepan qué quieren y qué no quieren, que no acepten algo que no quieren a su vida, ¿verdad? Que es lo más importante. Pues dejen sus comentarios, este tema da para mucho, quien quiera dejar sus experiencias. Suscríbanse al canal, compartan. Recuerden que este es un canal para crear sabiduría, no conocimiento. A veces es necesario desaprender. Yo durante muchos años leí, leí, leí y aprendí bastante. Y ahora solamente estoy desaprendiendo
porque me doy cuenta que es la mejor forma de llegar a la plenitud. Que tengan un excelente día. Bendiciones y besos.